Indicó que a la fecha se han contratado a más de 3.700 personas de las 14.000 que ya se han registrado en la convocatoria y precisó que los médicos y enfermeras que ya fueron seleccionados, ellos están en un curso de formación rápida diseñado especialmente para la atención de pacientes con COVID-19. Vamos a conocer los detalles. Quiero decirle a la gente que en los momentos más difíciles de la epidemia vamos a tener las camas, vamos a tener los ventiladores, los equipos y los médicos y las enfermeras, porque venimos trabajando desde hace mucho. Como se lo habíamos adelantado, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS, informó que el instituto entregará un bono extraordinario de hasta 20% de su sueldo a trabajadores de área médica y no médica relacionados con atención a pacientes con COVID-19. Además, el también epidemiólogo explicó que el bono COVID-19 va a tener como vigencia del 16 de marzo de este año a la fecha en la que concluya la emergencia sanitaria y que se entregará a personal que labora en algunas de las 184 unidades médicas y de servicios complementarios que el Seguro Social ha designado para otorgar atención a los pacientes con el virus. También el funcionario del IMSS comentó esos sospechosos de trabajadores, de los cuales 535 son positivos. Pues antes del corte y hablando de sueldos, frente a la información divulgada en la que se señala que la jefa de gobierno instruyó a directivos de la red hospitalaria para que todos los empleados de salud donen parte de su salario neto, la doctora Claudia Sheinbaum aclaró esta noche en su cuenta de Twitter que ella donará 2 meses de su salario para apoyar en la contratación de médicos, de enfermeros y de trabajadores de la salud para enfrentar así la emergencia sanitaria. Y que sí, invitó a servidores públicos de confianza de altos niveles salariales a hacer lo mismo, pero que es totalmente erróneo que se haya girado instrucción alguno y mucho menos contra los trabajadores de la salud, quienes en este momento pues requieren de todo el apoyo. Y con esta información nos damos una pausa. Quédese en casa, quédese con nosotros. Volvemos en unos instantes. Al regresar analizaremos qué le espera a la economía mexicana tras la pandemia de COVID-19. Se quiere meter con nuestros abuelitos. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarlos y que ellos no tengan que salir de casa. Llevarles el mandado, sus medicinas y que no les falte nada. Y si vas a ayudarles, usa cubrebocas, lava y desinfecta tus manos y mantén distancia. Pero si no es necesario, no los visites. Llámales por teléfono, infórmales y diles lo mucho que los quieres. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano. IMCINE, PROCINE y Capital 21 presentan este miércoles 15 de abril a las 22 horas a través de El Cine que nos une, El Rincón de las Vírgenes. Situada en el pueblo de Comala y basada en cuentos de Juan Rulfo, esta cinta narra la historia de Anacleto Morones, un hombre que aprovechándose de su carisma y facilidad de palabra, engañaba a las personas prometiendo milagros. Disfrútala aquí, por Capital 21. Salva vidas. Quédate en casa. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos. Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. También se cerrarán las playas y todos los lugares turísticos de nuestro estado. Hoy la epidemia está concentrada en las ciudades más grandes del país. Si recibimos turistas durante las semanas Santa y Pascua, el contagio será explosivo, primero en los municipios turísticos y después en todo el estado. Ya estamos de regreso con más información. Luego de que el Fondo Monetario Internacional pronosticara que por la crisis de COVID-19 la economía mexicana tendrá una contracción del 6.6% durante este año, el 2020, el presidente López Obrador dijo que es necesario esperar a que la economía global se estabilice para hacer estimaciones efectivas y reiteró que su gobierno tiene ya un plan para reactivar la economía una vez que pase la pandemia.
Dijo que se trata de la distribución del ingreso de manera equitativa para así garantizar el bienestar del pueblo y fortalecer la economía popular junto con la capacidad de consumo. Además, el mandatario, el presidente de México, señaló que a diferencia de otros países, el nuestro, tiene ventajas para recuperar rápidamente su economía, como lo es el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y al concluir una reunión virtual con ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que acordaron que países miembros pongan los recursos necesarios para luchar contra el COVID-19, salvar vidas y utilizar los instrumentos de política fiscal y monetaria para luchar contra los efectos económicos del aislamiento mundial derivado de esta pandemia. El G20, mire, proporcionará alivio temporal de la deuda a los países más pobres del mundo para que puedan combatir con la pandemia, por lo que pactaron una moratoria sobre los pagos que inicia el próximo 1 de mayo y se extiende hasta el final de este año, del 2020. Y ante la entrada de la fase 3 del nuevo coronavirus en México, la más crítica de la pandemia, el funcionario señaló que el país requiere de instrumentos y de medidas flexibles para adaptarse a situaciones nuevas. Y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía global enfrenta la mayor crisis desde la depresión del año de 1929. ¿Cuál es su previsión para América Latina? Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional, a través de la actualización de su informe de perspectivas de la economía mundial 2020, prevé que la región de América Latina y el Caribe presentará un retroceso luego de alcanzar un crecimiento de 0.1% en el año 2019, básicamente debido al impacto que tendrá el brote de COVID-19 en las principales economías del mundo. El informe detalla que es muy probable que este año la economía mundial viva su peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, superando lo visto durante la crisis financiera mundial de 2008. El documento revela que México y Ecuador serán las naciones más afectadas en América Latina, con una contracción de 6.6% y 6.3% de su Producto Interno Bruto, respectivamente. Para Brasil, la principal economía de la región, la caída será de 5.3%, poniendo fin a su crecimiento positivo logrado en los últimos 5 años. En el caso de Argentina, la tercera economía de la región, se estima una caída aproximada del 5.7%, profundizando la recesión existente en la nación desde el año 2018. Colombia y Paraguay serán las naciones con el menor impacto, al tener caídas de menos 2.4% y menos 1%, respectivamente, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Pese a que la Secretaría de Hacienda prevé que la deuda nacional alcance su nivel más alto en 30 años este 2020, y que la previsión del reporte monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional la ubica en 61.4% del Producto Interno Bruto, esa será inferior al promedio de América Latina, que es de 78% del PIB y del 96.4% estimado a nivel mundial, según el documento. Para atender la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta ya con el Plan de Recuperación Económica, que contiene las medidas con las que su gobierno busca remontar la crisis económica. El plan de gobierno se basa en 3 ejes: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, creación de empleo y honestidad y austeridad republicana. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Sobre la situación y futuro de la economía, vamos a conversar con Carolina Hernández. Ella es profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa, y con Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muy buenas noches, Carolina, Víctor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Juan. Pues un gusto que nos acompañen, Carolina. Un escenario, bueno, el peor después de la crisis de la década de los 30 del siglo pasado. ¿Estamos cerca de un panorama similar al de aquel entonces? Pues mira, esta pregunta que haces, Juan, es muy interesante, porque en los debates a nivel internacional, incluso en economistas tan destacados en cuestión de nombre o de renombre como es Rubini, no habla de la Gran Depresión de los 30, a la cual tú haces alusión, sino que está hablando de la más grande depresión, The Greatest Depression. Se publica ahí en los diarios o en estos artículos de divulgación en los países de habla anglosajona. Entonces es muy interesante entender que nos alegra la nota que nos precedió en nuestro comentario, porque pues las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o esta agrupación de los G20
ya están haciendo evidente la necesidad de utilizar una política monetaria y fiscal que permita contraer lo que se está presentando como la más grande depresión a nivel mundial por la velocidad que ha alcanzado en tan poco tiempo. Cuando hablé de Rubini, que hizo referencia a la más grande depresión, él está tomando como indicador la caída bursátil, ¿no? En las últimas 3 semanas, de acuerdo a sus cálculos, la caída fue más acelerada en los 3 años más severos de la crisis de los 30 del siglo pasado. Entonces, esto nos da cuenta de en dónde estamos parados. En el caso de las economías latinoamericanas o de las economías emergentes, vemos que los problemas son otros. El endeudamiento. Me permito corregir el dato que dieron ahí ustedes al inicio, porque el endeudamiento a nivel mundial equivale aproximadamente al 322% respecto al PIB global. Esto nos da cuenta de la situación tan vulnerable en la cual nos encontramos varias economías, y qué decir de los países periféricos que están sufriendo la fuga de capitales. No es el caso de México, porque a diferencia de otros, pues es un país que cuenta con el apoyo legítimo hacia el gobierno cuenta con un apoyo legítimo, ¿no? Pero pues la situación sí es muy complicada y tenemos que ir reflexionando los economistas. Víctor, y sobre esto, la moratoria en las deudas de los países, el que se empiecen a pagar pues a finales de año, incluso el próximo año, ¿esto cómo beneficia y cómo tomas tú esta medida, una medida así y las similares? Mira, que ahí hay un tema, bueno, creo que hay varios temas que analizar. De hecho, esta moratoria que están aplicando, incluso Jubileo, aplica solamente para los países menos desarrollados. No sería el caso de México, no se vería beneficiado en ese caso. Sin embargo, como ustedes mencionaban en la nota, México, a pesar de que se va a incrementar la deuda, México tiene un porcentaje relativamente bajo en comparación con muchos otros países, incluso de la región, de deuda respecto al PIB. Entonces, realmente, aun cuando se incremente, la deuda de México es perfectamente manejable. Ahora, respecto, si existe alguna comparación con la gran recesión de finales de los años 20, principios de los años 30, creo que es exagerada y no tan válida la comparación, porque aún tomando como válida la cifra que ha dado el Fondo Monetario Internacional respecto a la caída del PIB, el mismo Fondo Monetario Internacional prevé que para el siguiente año va a haber un rebote, de hecho va a haber un crecimiento positivo tanto para México como para el resto de las economías. México, según el propio Fondo Monetario Internacional, va a crecer alrededor del 3%. Entonces, no es una recesión que vaya a durar varios años, sino en su caso va a ser un pequeño bache en el camino y va a volver a crecer. Ahora, retomando un poco lo que comentaba Carolina, a diferencia de otras crisis que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, la de 1994-1995, donde la pobreza alimentaria se incrementó alrededor de 16 puntos porcentuales, no va a ser el caso, precisamente porque la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se está centrando en precisamente dar apoyos a la población que podría padecer los mayores efectos negativos, es decir, aquellos que pertenecen a los adultos mayores, que no tienen pensiones, o que incluso tienen pensiones, pero pueden tener pensiones muy bajas, también a los a las familias que tienen algún miembro del hogar que va a educación media superior o incluso, bueno, a primaria o secundaria. Entonces, en ese sentido, ahí va a haber un colchón. Aún tomando como ciertas, que no necesariamente es el caso, no tenemos los datos todavía ciertos, pero aún tomando como cierta esta cifra que dio el Fondo Monetario Internacional, el impacto no va a ser igual que ha sido en otras crisis. Víctor, pues sobre esto precisamente le queremos preguntar a Carolina. Mira, a diferencia de lo que sucedía en sexenios, en décadas anteriores, que ante momentos de crisis pues se atendía inmediatamente al sector empresarial, se le rescataba, se le condonaban impuestos, pues estamos frente a un cambio totalmente de paradigma y se busca además pues fomentar el consumo a través de apoyar ahora a los que menos tienen. ¿Cómo nos va a funcionar esto y cómo no funcionaría lo otro, como evidentemente no funcionó en el pasado? Muy interesante tener un diagnóstico acertado de cuál es la situación que se vive. A diferencia de lo que comenta el colega Víctor, yo sí creo que estamos en momentos de grandes cambios. De lo que da cuenta el COVID es de una crisis muy profunda que va a permitir cambiar todas las estructuras.
comenzando con las demandas que ahora se le están haciendo al Estado. Si algo nos está dejando el COVID, es una lección fundamental, y es que el Estado tiene que tener un papel muchísimo más activo en la economía. ¿Queremos hablar de un escenario post-neoliberal? Pues este escenario post-neoliberal tendrá al menos dos condicionamientos. Uno, una mayor fuerza del Estado y mucho menos mercados. Esta refuncionalización, si le queremos ver, del Estado, el COVID está mostrando que demanda una función social protectora del Estado como antes no se tenía, además de una función económica y financiera que permita justamente regular todas estos problemas que se muestran a partir de las variables macroeconómicas. Entonces, yo sí creo que estamos visualizando, o estamos en un escenario en el cual los economistas tenemos que visualizar escenarios al menos post-neoliberales, no necesariamente post-capitalistas, porque todo es una transformación. Y en este caso, pues les invito a que veamos a profundidad cuál fue pues la discusión y los resultados de la reciente reunión del G20, donde por primera vez en muchos años, incluso antes de que yo naciera, ya se está diciendo a nivel internacional que se tienen que aplicar políticas fiscales y monetarias distintas a las de los últimos 6 sexenios en México. Esto no es menor, ¿por qué? Porque incluso se puede llegar a cuestionar las autonomías de los bancos centrales, que es uno de los elementos primordiales para el funcionamiento del patrón de acumulación neoliberal, ¿no? Entonces, creo que los diagnósticos son importantísimos. Víctor, pues estamos ante una situación, una crisis sin precedentes, y derivada de esta crisis tendrán que venir medidas nuevas, sin precedentes, y sobre el acuerdo alcanzado con la OPEP, ¿en qué nos va a beneficiar? ¿Qué tan bueno nos representa él? Fíjate que ahí es curioso, por las críticas que se empezaron a hacer en un inicio a la Secretaría de Energía. En realidad, esa estrategia de básicamente de ir en contra de un poco de los intereses de la OPEP y de no querer reducir la producción, sino al revés, o sea, o reducirla menos de lo que nos exigen, no es algo nuevo. O sea, por cuestiones geopolíticas, nuestro mercado principal petrolero es Estados Unidos. Entonces, en realidad, desde que México es un mediano exportador, porque en realidad nunca ha sido un gran exportador del tamaño de Arabia Saudita o del tamaño de Irán o del tamaño de Irak, México ha jugado la carta de ir de acuerdo con los intereses un poco de Estados Unidos, ya que desgraciadamente es, bueno, para bien o para mal, es nuestro principal mercado exportador. Entonces, eso en realidad, desde los años 70, México siempre se ha puesto un poco a lo que le ha dictado la OPEP en términos de reducir la producción para incrementar los precios del petróleo. Entonces, quienes han hecho esas críticas, pues desconocen la historia de nuestro país. Básicamente porque, pues eso, como te comentabas, es una estrategia que hemos seguido durante los años 70, durante los años 80, incluso a finales de los años 90, cuando el precio del petróleo está bastante bajo, también se hizo una negociación con Arabia Saudita y con Venezuela, países totalmente disímiles, junto con México, para incrementar el precio del petróleo. Y en realidad, o sea, los famosos 250 mil barriles o no, que si que le vamos a ceder a Estados Unidos o no, en realidad Estados Unidos se ha convertido en el principal país exportador de petróleo del mundo. Entonces, para ellos, 250 mil barriles de petróleo más o menos no es nada, con tal de que se incremente el precio del petróleo y poder salvar la producción de gas proveniente del fracking, que en realidad son las empresas que podrían quebrar. Entonces, Estados Unidos está totalmente dispuesto a ceder a los intereses de México en ese sentido, con tal de poder rescatar su propia industria. Y en ese sentido es un ganar-ganar, al menos para México y Estados Unidos. Cosa que pues anteriormente lo habíamos hecho, pero todos aquellos que critican parecen desconocer la historia o incluso querer ceder ante intereses que ni siquiera son los de Estados Unidos, son los de la OPEP. Carolina, con este acuerdo y principalmente con el que se hizo entre México y Estados Unidos, ¿nuestro país adquiere un compromiso económico y político con los Estados Unidos? El gobierno ha dejado muy claro que el compromiso es más con la sociedad. Lo podemos ver desde el Plan Nacional de Desarrollo. Desde ahí se estipuló una política energética que es acorde con lo que se defendió en esta reunión internacional y que fue respetada por el resto de los países productores y recientemente incorporados.
esta política económica tiene como un eje de reactivación justamente los sectores energéticos clave, que son de los pocos que ahora podemos disponer, pues la mayoría de las empresas públicas se privatizaron en la década de los 90 principalmente. Entonces creo que no hay un compromiso como el que tú mencionas, porque además el contexto internacional al cual hace alusión Víctor es... Aquí quiero llegar, que la hegemonía norteamericana se está siendo cuestionada por primera vez en la historia reciente. Ahora lo que estipule Rusia, China e incluso por vía intermedia como es el Medio Oriente es muy importante. Entonces Estados Unidos comienza a mostrar signos de necesidad de asociarse con otros países, porque hacia allá vamos, porque ya la hegemonía norteamericana está más que cuestionada. Entonces nosotros no estamos comprometidos con algo distinto al Plan Nacional de Desarrollo, que incluso se reiteró en una conferencia reciente que se llevó a cabo en un día domingo, ¿no? ¿Cuáles serán las implicaciones del recorte en la calificación de México por empresas calificadoras, Víctor? Mira, en ese sentido es algo que se ha venido discutiendo, no es algo nuevo, es algo que se ha venido discutiendo desde que inició esta administración. Pero también tengamos en cuenta, bueno, que los intereses de las calificadoras representan principalmente al capital móvil, en ese sentido, que no necesariamente tiene un correlato con la economía real. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones? Bueno, es posible que suban las tasas de interés para aquellos que quieran solicitar préstamos, pero precisamente esa es la política de este gobierno, no endeudarse. Entonces en realidad no tendría muchas repercusiones si el gobierno, puesto que no va a recurrir a la deuda, entonces no tendría muchas implicaciones. Quizá para las empresas, grandes empresas que han estado solicitando algún paquete de rescate, sí tendría implicaciones porque se incrementaría quizá la tasa de interés. Pero aún así, hemos estado viendo que las tasas de interés, por ejemplo, en países como Estados Unidos, y estas empresas tienen acceso a los mercados financieros de Estados Unidos, en realidad están en los mínimos históricos. Entonces, si ellos quieren un plan de rescate, perfectamente pueden recurrir a los mercados internacionales. Y para el gobierno mexicano, que ha decidido no recurrir a la deuda, pues en realidad una baja en la calificación no tiene muchas implicaciones, puesto que la tasa de interés pues no sería relevante en este caso. ¿Y será posible, finalmente, Carolina, en efecto, que nuestro país no se endeude? ¿Tú ves esto viable? Me preguntas a mí, disculpa, sí. Tuvo una pequeña falla en la conexión. Sí, y además coincido mucho con lo que menciona Víctor. Uno, es importantísimo entender que el gobierno tomó una de las decisiones más antineoliberales que se han llevado a cabo en los últimos años, que es el no endeudamiento. Y además, lo que digan las calificadoras se tiene que tomar con muchísimas reservas. ¿Por qué digo esto? Porque todos los pronósticos que hacen tienen metodológicamente una gran falla. Y la falla consiste en que se basan en la lógica formal y esta lógica que necesita que todo el comportamiento de las variables sea relativamente estable, lo cual hace que las calificadoras o incluso estos pronósticos que recientemente se acaban de publicar del Fondo Monetario Internacional, pues opinen o hagan cálculos sobre algo que no existe. Todo se está moviendo. Si algo nos están dejando los últimos 30 días es que la economía no se comporta como muchas veces los ideólogos neoliberales nos hicieron creer. No es estable. Necesitan un método completamente distinto, porque si no, a lo más que van a llegar es a resultados correctos, pero no verdaderos. Y ahora los mexicanos y el mundo entero no estamos como para que sus pronósticos sean forzados para que se asemejen a la realidad, sino tratar de pensar de formas distintas, tratar de pensar de formas que antes limitaban mucho al menos a los que se decían ciencia económica. Y esto es una crítica que nos hacemos en términos de gremio, que no es menor. ¿Por qué no podemos dar estas soluciones o estos pronósticos? Porque no tenemos interiorizado el método dialéctico. Y aquí es donde una nueva teoría económica hace muchísima falta. Entonces, lo que les digo al público en general es que no crean en esos pronósticos. Y si van a creer en los pronósticos, al menos exijan que no sean variables económicas, que se quieran financiar a final de cuentas y que pidan variables macrosociales. Estas variables que van más cercanas a la sociedad. Porque cuando hablaban de mediciones cuantitativas económicas, era la tasa de interés,
el comportamiento de la bolsa de valores, el tipo de cambio y otras variables que son financieras, que solo beneficiaban a los capitales y eran extranjeros y monopólicos, ¿no? Pero pues si queremos medir la economía, preguntemos por el salario que aumentó recientemente, que aumentó en el último año como no se había visto antes. Carolina, ahí lo tenemos, Víctor, medidas nuevas ante una crisis sin precedentes, una crisis nueva que estamos viviendo, se protege a los trabajadores, se le pide, se le exige a las empresas que garanticen sus derechos laborales, sus derechos económicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Carolina, Víctor, un gusto. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ambos. Y yo a usted le recuerdo que si presenta síntomas y desea saber si se trata de COVID-19, puede y debe enviar un mensaje de texto con la palabra COVID-19 al 51515 o bien marcar al 5658111. Ahí las autoridades de salud le brindarán la información que requiere. También puede usted ingresar a la página www.test.covid19.cdmx.gob.mx para realizar ahí una exploración médica. Con esto yo lo invito a que se quede en casa, que se quede con nosotros. Regresamos después de una muy breve pausa. La Ciudad de México agradece a policías que durante la contingencia sanitaria nos cuidan a todos los capitalinos. Epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos. Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. En esta emergencia sanitaria nadie está exento de infectarse de COVID-19. Quédate en casa. Hoy el aislamiento es la única medida para evitar contagios. Si presentas síntomas, envía un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y responde las preguntas. Recibirás mensajes sin costo con indicaciones e información oficial. Salva vidas. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. Ya estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento ahora de que nos enlacemos con mi compañera Feli Carnaya, a quien desde la sana distancia le mando un caluroso saludo con mucho afecto. Feli, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Feli? Buenas noches. Feli. No escucha Feli, vamos a intentar restablecer la comunicación con ella. Mientras tanto, pues un pequeño paréntesis sobre la mesa que acabamos de tener aquí en Capital 21, dos especialistas en materia económica y ambos coincidieron, hay que decirlo, en que las medidas que se están tomando en México con la actual administración, en las que, a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, en otras décadas, pues no se protege primero a las grandes empresas. Usted recordará el tristemente célebre Fobaproa, una deuda que vamos a seguir pagando los mexicanos hasta aproximadamente el año 2070, con la que se rescató a banqueros y que dejó al país sumido en una terrible crisis en la que los ciudadanos perdieron muchos sus casas, muchos sus negocios, sus fuentes de trabajo debido a que habían adquirido créditos que generaron intereses sobre los mismos intereses y que llegó un momento en que fueron imposibles de saldar, imposibles de pagar. ¿No es así? Ahora se apuesta a apoyar primero a quienes más los necesitan, a los trabajadores, garantizarles que sus empleadores les paguen sus salarios, sobre todo en esta pandemia de COVID-19, que no los corran injustificadamente, repartir apoyos entre aquellas personas que menos tienen, para que a su vez con estos apoyos pues ejerzan el gasto y con este gasto exista derrama económica y con ello pues progreso. Y es momento, después de esta pequeña recapitulación, de que vayamos con mi compañero Antonio Vargas. Él ya está listo con la información deportiva. ¿Es así, Toño? Muchas gracias.
Muchas gracias, mi estimado Juan Becerra. Bueno, desde hace tiempo sabemos bien que ante este problema del COVID-19 se han perdido empleos, otros han disminuido, pero en el tema del fútbol no ha sabido driblar muy bien esa situación, al menos en la Liga de Ascenso MX. Es por eso que hoy las esposas de los futbolistas le envían un mensaje a los dueños del balompié en México. Escuchemos. Comunicóloga. Yo, administradora. Yo, publicista. Yo soy mamá de cuatro. Nosotras estamos por ser mamá. Y somos esposas de un futbolista profesional. De la Liga de Ascenso Mexicano. Que alzamos la voz no solo por nuestras familias, sino por todas las familias que dependen del fútbol. Hoy los grandes mandos tienen sobre la mesa desaparecer nuestra Liga de Ascenso. Y con ellos nuestros sueños. Sacrificios y la economía de cientos de familias. Bien, aquí el detalle es que hoy hubo una reunión, otra videollamada, Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, junto al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, y dos representantes de cada uno de los equipos de la Liga de Ascenso, que son 12 en total. Esto quiere decir fueron 24. ¿Qué es lo que le expusieron a Enrique Bonilla? Señor Enrique Bonilla, el límite de edad de los 23 años. Elimínelo, el ascenso tiene que seguir. Enrique Bonilla dijo, no, si yo lo anoto, no se preocupen, la próxima asamblea de dueños, yo paso este comunicado, vamos a seguir con esta comunicación directa. El detalle es que al estar investigando al día de hoy en la Liga de Ascenso, son un total de 357 los deportistas que están registrados, solo 121 dan por debajo de los 23 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta regla de un plumazo, 236 futbolistas quedarán fuera, y no solo eso, ahora cuando vaya a restablecerse la situación, los que están próximos a cumplir los 24 años va a ascender a 250. Estamos hablando del 78% de los jugadores de la Liga de Ascenso que, pues, de la nada se van a quedar sin empleo. Así las cosas. Hoy, por cierto, Atlante sacó un comunicado oficial que, en pocas palabras, el Atlante dice, pues háganle como quieran, porque yo ya voy a pagar y yo voy a ser uno de los equipos que va a ascender, porque hay que recordar que al día de hoy son 18 y se va a establecer que el torneo del primer máximo torneo del fútbol mexicano van a ser un total de 20. Así las situaciones en el fútbol mexicano. Y bueno, también hoy en un comunicado oficial de La Tour de France, bueno, han comunicado que la carrera que estaba pactada para el 24 de junio y a mediados de julio no se va a realizar. Así que, por cierto, ya lo decía en el avance, desde la Segunda Guerra Mundial que no cambiaba sus fechas. Bueno, ahora las 21 etapas a lo largo de Francia será el 29 de agosto hasta el 20 de septiembre. Esto, sin duda, lo aplauden los patrocinadores, los ciclistas, pero también la UCI, que es la Unión de Ciclistas, ya que ellos informan que esto es un tema muy importante, que se realice con las mejores medidas, pero que sobre todo en cuanto a la economía de los ciclistas no tendría ningún problema. Esto derivado a que Emmanuel Macron, el primer ministro de Francia, ya había comunicado que ningún evento deportivo, ningún evento se iba a realizar en Francia en el mes de julio. Ahora también hay que esperar que el tema del gobierno y el departamento de salud de ese país pues también determine que no haya problema para que sí se realice en ese esa fecha y no vaya a generarse después otro aplazamiento. Y bueno, ahora es momento de meternos de lleno a lo que es la sección más conocida como Retrovisor. Vamos a viajar al pasado, 16 de octubre de 1968, los Juegos Olímpicos acá en la Ciudad de México, específicamente en el Estadio Olímpico. No tanto fue la noticia de la carrera de los 200 metros que gana Peter Normans, el corredor australiano, se queda en segundo lugar. Tommy Smith, el primer lugar, y también John Carlos. Lo que ocurrió acá es el famoso, o muchos lo conocen como el Black Power. Resulta que los dos estadounidenses llevaban sus guantes. John Carlos, quien era el tercer lugar, se le olvidan en la Villa Olímpica, que está ubicada sobre Avenida Insurgente Sur, pero Peter Norman, el australiano, les dice, pues fácil, solucionense.
La solución es, tú ponte el guante derecho, el otro pongas el guante izquierdo, y así es como se realiza la señal. Por eso uno va en la derecha, otro va en la izquierda. Por cierto, Peter Norman, este gran corredor, regresó a Australia, fue fusilado, muy criticado por el gobierno, no le permitieron asistir, a pesar de que había dado la marca, era el más veloz de su país, no fue a los Juegos Olímpicos en Múnich en 1972. El tema es que John Carlos, quien quedó en tercer lugar, dijo... Un año antes se había hecho una manifestación por los derechos humanos. Nosotros no manifestábamos lo del famoso Black Power. Eso fue un medio de comunicación blanco de derecha que dijo es el Black Power, y de ahí se tergiversó esa situación. Pero ellos lo hacían por los derechos humanos. Menciona que también cuando sucede este acto en el Estadio Olímpico, se une el pueblo mexicano, los ovacionó. Hay que recordar que también venía del flagelo del 2 de octubre y también en abril de ese año en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King, un tema que fue muy polémico, pero sin duda muy icónico en ese entonces, y que se le conoce un poco mal por el tema del Black Power, pero que sin duda movió muchísimo en cuanto a exhibiciones de temas olímpicos deportivos, fue de lo más llamativo. Pues bueno, hasta acá la información deportiva. Es momento de ir a la pausa y continuamos. Esto es 21 Noticias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es bajo el riesgo de contraer COVID-19 por contacto con heces fecales de una persona infectada. Investigaciones iniciales apuntan que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, pero su propagación por esta vía no es característico del brote. No obstante, recomienda la Organización Mundial de la Salud que al tratarse de un riesgo, se deben lavar las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Los invitamos a disfrutar El Laberinto de los Cuentos. Cada programa se presenta la lectura de un libro como apoyo al fomento a la lectura infantil. Para la próxima vez que vengas, voy a buscar otro libro que habla de miedos. Con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer. El Laberinto de los Cuentos, por Capital 21. Preven el coronavirus con tres sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa. IMCINE, PROCINE y Capital 21 presentan este miércoles 15 de abril a las 22 horas a través de El Cine que nos une, El Rincón de las Vírgenes. Situada en el pueblo de Comala y basada en cuentos de Juan Rulfo, esta cinta narra la historia de Anacleto Morones, un hombre que aprovechándose de su carisma y facilidad de palabra, engañaba a las personas prometiendo milagros. Disfrútala aquí, por Capital 21. Salva vidas. Quédate en casa. Continuamos en 21 Noticias y ahora sí, nos enlazamos con mi compañera Feli Carnaya desde la sana distancia. Feli, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan, muy buenas noches. Ahora sí, ya te escucho. Esta tecnología que de repente nos traiciona, pero ya estamos aquí para seguir con la información, porque a partir del viernes el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro de la Ciudad de México y, bueno, será como apoyo. El sistema de transporte colectivo distribuirá de manera gratuita 1,000,000 de cubrebocas en la estación Pantitlán de la línea A, por si usted viaja en ella o, bueno, para que reciba este cubrebocas, y por la tarde en la línea 9, en la mañana será en ambos casos en los horarios de mayor afluencia de las personas que utilizan este sistema de transporte. Además, a partir de hoy, elementos de vigilancia del metro realizan acciones informativas para sensibilizar a los usuarios sobre el uso del cubrebocas durante su trayecto en esta red de movilidad. El gobierno de la ciudad ha señalado que buscará que en todas las estaciones del metro haya cubrebocas, aunque advirtió que no alcanzará para todos los usuarios.
por lo que les exhorta que en caso de usar el metro usen su propio cubrebocas para que lo haga de forma responsable y de esta manera pues, evitar los contagios. Y mire, el gobierno de la ciudad hizo un reconocimiento y también un agradecimiento a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Fiscalía General de Justicia por la labor que están realizando en las calles de la Ciudad de México para que durante esta contingencia por el COVID-19 se garantice la seguridad de todos los ciudadanos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en atención a las recomendaciones sanitarias en la dependencia se tomaron las siguientes acciones. Se envió a casa a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personal con diabetes, hipertensión arterial o enfermedades crónicas, siendo un total de 1,400 los que están en resguardo. Se intensificaron las labores de limpieza en patrullas, motocicletas, también los uniformes, armas, esposas, se sanitizan las sedes, el mobiliario y también se han repartido cubrebocas, mascarillas y gel antibacterial para proteger a todos los policías que salen a la calle para cuidar a los capitalinos. Vamos a escuchar. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este contexto se han coordinado operativos con Guardia Nacional, Sedena y Marina, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y la zona limítrofe con el Estado de México. Y durante la emergencia sanitaria se han nombrado héroes de bata blanca a todo el personal médico que atiende pacientes de COVID-19. Sin embargo, no olvidamos a los héroes que salen a cuidar a la ciudadanía todos los días. Tal es el caso del policía Manuel de la Vega Zúñiga, quien ayudó a una mujer a dar a luz. Y mi compañera Saray Mariscal nos platica toda la historia. El policía segundo Emanuel de la Vega Zúñiga acudió el 6 de abril a la colonia Calzada de Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón, para apoyar a una mujer joven a punto de dar a luz. Al llegar al lugar platicaron él y otro compañero con ella y llamaron a los servicios de emergencia. Minutos después, ella comenzó a presentar contracciones más frecuentes y entró en labor de parto. Vamos a escuchar lo que el policía Emanuel habla al respecto. Con ayuda de los vecinos y mediante nuestro conocimiento recibimos al producto. Una vez que nos han apoyado, pues nosotros ya teníamos un poco preparado. Por la contingencia del COVID-19, los elementos aplican en todo momento medidas sanitarias. Utilizan gel antibacterial, guantes y mascarilla. Sí, es una reacción diferente porque pues no sabes realmente lo que va a pasar, si va a salir bien como las veces anteriores, y pues lo único que te queda hacer en este caso como policía, recordar todos los cursos que hemos tenido de protección civil, de apoyo en este tipo de acciones, y pues una parte muy importante para nosotros que nos estamos actualizando constantemente. Los policías capitalinos piden a sus superiores que les den más capacitación al respecto. Reconocen que por lo menos 3 o 4 veces por mes ellos tienen que asistir a una mujer en labor de parto y lo quieren hacer con excelencia. Saray Mariscal, 21 Noticias. Y ahora me da mucho gusto saludar vía telefónica al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, para que nos platique y nos puntualice cuáles son los detalles de este programa que se implementa en las alcaldías de la capital para apoyar a las personas de escasos recursos. Alcalde, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, a la orden, muchas gracias. Pues como ya lo decía, la mayoría de las alcaldías estamos implementando un programa de apoyo para las familias que, según los datos del gobierno federal, es la población más vulnerable estadísticamente en la ciudad, o que por lo menos el gobierno tiene un padrón al respecto. Xochimilco tiene 24,000 personas que son parte del beneficio de la leche que otorga la Liconsa, y va a estar dirigido en el caso de este apoyo para todas estas familias. Se trata de vales que cada alcaldía está organizando con un valor de 350 pesos a la quincena. Se va a dar durante 3 quincenas, o sea, mes y medio, y será cada quincena 350 pesos, a modo que el programa
abarca en total 1,050 pesos para cada una de estas familias o de estos beneficiarios, que en Xochimilco nos suman poco más de 24,000 beneficiarios. Y la próxima semana iniciamos nosotros, estamos ahorita preparando justamente todo esto que implica la regla de operación de los funcionarios que van a estar entregando los vales, la convocatoria que vamos a emitir el día de mañana para que los establecimientos interesados se den de alta. Bien pueden ser los locales de los mercados, las tiendas de abarrotes, las tortillerías, las panaderías, también los productores que comercializan en sus carretillas desde Tullehualco hasta San Francisco, Tlalnepantla, todos los pueblos, y desde luego pues todos los que vendan artículos que sean de la canasta básica y que sean pequeños productores o pequeños comercializadores de estos productos. No estaríamos. ¿Dónde se va a poder consultar esta convocatoria, que es muy importante para que la gente lo sepa y aquellas personas que van a tener estos productos a la venta puedan participar? El día de mañana, al filo del mediodía, por internet, en nuestra página electrónica, la estaremos dando a conocer de cuáles van a ser las bases, los requisitos y cómo, en qué plataforma se van a poder inscribir para que puedan ser estos locales o estos comercios, todos los mercados públicos de Xochimilco, quienes puedan recibir estos vales, y ya les estaremos diciendo la mecánica de cómo se cambian una vez que la gente que llega con los vales puedan comprar parte de sus productos. También están consideradas carnicerías, joyería, en fin, todo lo que es canasta básica. Lo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad, alcalde? Pues mañana estaremos atentos, por supuesto, ahí. Gracias por esta llamada, alcalde, se nos termina el tiempo, pero le agradecemos la atención. Muchas gracias, y recordarles, hay que quedarnos en casa. Buenas noches. Muy buenas noches, muy importante. Juan Toño, regreso con ustedes, y por supuesto, los veo mañana, yo me quedo en casa. Muchísimas gracias, Feli, que tengas buenas noches. Tú también, Toño, muy buenas gracias, noches. Usted, señor Becerra. Muy buena noche, quédese en casa. Ya está informado. Historia viva de México. Una trayectoria ejemplar. Logro entender al INAH como esta gran institución que se ocupa de la investigación, el cuidado, la protección legal, la difusión. El INAH en voz de Diego Prieto. Lunes, miércoles y jueves, 15 horas, por Capital 21. Salva vidas. Quédate.